Buenos días, bienvenidos al blog más número 27. Y nada, ya estoy en la oficina, estoy haciendo en el ordenador, a ver si va. Y nada, ya me acabo de hacer mi café y me voy a desayunar un yogur porque mañana se me caducan todos los yogures. Así que tocan bosta de yogures, aunque creo que esta tarde me voy a hacer un batido y así los acabo, porque es que si no, es lo que toca. Por cierto, mirad cómo va mi pie. Ahí se ve más o menos. En fin, me he tenido que poner cholas porque no aguanto. O sea, no puedo estar con botas ni con tenis. Me acabo de dar cuenta que me acabo de mandar el desayuno y no lo enseñé. Nada, me comí el pan con jamón y el yogur con cereal. Lo típico de siempre que desayunaba. Y ahora me estoy haciendo un café porque no puedo con el día. No puedo. Me acabo de mirar. La lasaña que tengo aquí, que no me la comí el viernes porque comí el picoteo y tal, y con la misma fui corriendo al trabajo. Pero bueno, tenéis el blog, etc. Entonces, acabo de mirar porque mi idea era comerme la mañana, ya que mañana comería como aquí, porque luego tengo médico. ¿Qué pasa? Que resulta que se me caduca. Así que me la voy a comer hoy y a mi novio creo que le voy a hacer entonces empanadillas de atún. Mañana haré pasta, que me apetece mi pasta de nata y queso, que ya puedo comerla. Hello, bueno, ya estoy en casa, acabo de llegar ahora mismo. He traído la lasaña, la voy a poner en la nevera hasta que venga mi novio. Y cuando venga mi novio, pues ya me la caliento. Y pues nada, como queda unos minutillos hasta que venga, voy a terminar de editar el vlog más de ayer, que lo tengo casi que todo editado. Me falta un clip nada más, que uso así, y lo guardo. Hello, bueno, acabamos de venir del súper. Ha tocado siesta, ¿vale? Porque mi novio estaba cayendo rendido y yo también caí rendida. Me levanté con la garganta al dolor. Él me estaba tirando el oído y ya me tomé un ibuprofeno. Y nada, acabamos de venir del súper. Sí, fui así, pero me puse la tarjeta amarilla. Y nada, desfichada y todo, pero en fin. Fue todo 51,45 y os enseño. Compramos una botella de agua, que mirad cómo está la botella de agua, para que os hagáis una idea del frío que hace. Compramos estas botellitas pequeñas de un litro para cambiar todas las botellas que tenemos en la nevera y también cambiar todas las botellas, como también no veo cómo está malo, está teniendo una botella en el cuarto. Yo también tenía una chiquita, pero ya la voy a cambiar también y cambiarlas todas. Cambiarlas cada X tiempo quiero, así que bueno. Luego, mi novio quiso un panetón de chocolate. Yo sinceramente
Nunca ha sido de estas cosas. A lo mejor lo cojo un cacho por probarlo, pero... Vale, detergente frescura azul, a ver qué tal. Nosotros solemos comprar Whip Express, pero en Mercadona no hay. Entonces cuando vayamos al campo, que tenemos que ir, aprovecharé. Luego también cogimos el suavizante azul, que este sí que lo cogemos siempre. Cogimos un pack de estos de dos pizzas, como siempre. La de jamón y queso, porque a mí la de atún no me gusta. Atún bacon, no. Compramos trufas porque tenemos tres setas de Navidad y en ninguna nos vino trufas, así que... Los cereales de leche. Los compramos la otra vez y se los mandó casi todos solo mi novio. En fin. Mi novio, helado de cheesecake, que es que él no se cansa del helado. Hoy se mandó lo que quedaba, de hecho, y un mini Nokiola. Yo la verdad que hoy no he comido helado, estoy como... Ahora mismo, sinceramente, estos días no me apetece. Carne. Compramos jamoncitos a la barbacoa para hacerlos en el air fryer. Pechuga de pollo marinada o al ajillo marinada. Escalopín de lomo. Secreto. Compré dos de pechuga de pavo porque suelo hacerla para fajitas. Me compré una de mi chocolate. Compré los yogures ligeros natural. Se caduca el 11 de enero, así que espero que no se me caduque. Mi novio para el zumo de este de manzana para llevarse al trabajo. Se compró su energética. Y por último compré el LK6. Volví a comprar de este. A ver qué tal. Porque a ver si me sube el sistema inmunitario, porque estoy fatal. Yo ya una rachita que no puedo más. Así que nada, eso ha sido todo lo que hemos comprado. Nada, voy a guardar todo, me voy a partir un poco de jamón para mañana, para el trabajo, porque no me apetece jamón cocido, me apetece serrano por cambiar. Y de momento creo que voy a cenar esto y ya está, porque la verdad que es que no me apetece nada. Nada, voy a guardar todo esto y voy a hacer la pasta para mañana. Se lo dije a mi novio y me dijo que sí, que se la dejara preparada, así que se la dejo preparada. Y así él no la está haciendo mañana cuando venga. Y así cuando venga, come y frega la losa. Que ya lo hemos acordado, que mañana tiene que fregar todo. Sí o sí. Todo el desastre que tenemos. En lo que yo estoy en el médico. Así que nada. Bueno, pues listo. Dice la pasta. Para mí y de mi novio sin salsa, ya se la hacen mañana. Hello. Bueno, ya pasó un rato, son las 9:54, en verdad ya es tardísimo, sinceramente, para mí ya es tardísimo, estoy muerta, ya sabéis, no remonto, me pasa una cosa, la siguiente me pasa otra, o sea, en fin, estamos acabando el año por todo lo alto. Nada, me acabo de coger la agenda, yo puse aquí un post-it con unas cosillas, unos vídeos que quiero grabar y todo esto en esto de los vlogmas, sobre todo porque al final son vídeos que quiero tener antes de que acabe el año. Por cierto, hoy no os lo he dicho, pero hoy ha empezado un nuevo derbi en el juego y encima es un derbi intensivo, o sea, es de, porque os lo comenté, creo que fue ayer, en el vlogmas de ayer, o sea, que visteis hoy. Que mañana tengo médico, entonces tengo que dejarlo preparado todo ya para que lo tengáis a tiempo, ya que yo entro, tengo el médico a las 4 y no sé a qué horas voy a salir, dependiendo de cómo me encuentre. Ojalá me encuentre bien, voy con mi novio de compras navideñas, pero bueno, a ver, la verdad es que, en fin, la semana pasada ya me encontraba mejor, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, claro, me puse como loca a lavar lavadoras y de todo. Claro, y esta semana, ya después de estos días de Navidad, de Nochebuena, Navidad y tal, que hemos estado fuera todo el día con el trabajo y todo, desde el jueves hasta ayer, prácticamente que no paramos, ayer descansamos porque no necesitábamos. Claro, hoy era como, bueno, esta semana me pongo, ayer ya de por sí fregué la mitad de toda la losa que teníamos y tal. Dije, bueno, ya mañana, o sea, hoy, pues me pongo a tope a fregar la otra losa. Quería lavar hoy el baño al menos, porque el baño sí que me da mucho asco y yo cada dos por tres estoy lavando el baño y todo esto. Y demás. ¿Qué pasa? Que me puse malísima a nivel de me muero, así que pues aquí estoy. Que hoy al final pues no hice nada porque me muero. Así que en fin, ¿qué voy a hacer? Me queda de otra, la verdad. Pues nada, ya lo que voy a hacer es nada, terminar de apuntar un par de cosillas en la agenda, terminar de editar el vídeo, subiros el vídeo, me voy a duchar y me voy a meter a la cama con la misma. O sea, estoy reventada. O sea, no estoy reventada, pero tengo mal cuerpo. De hecho, me miré la temperatura y estaba a 37,2.
que no es fiebre como tal, sino décimas. Así que, en fin. Y pues nada, eso es lo que voy a hacer. No voy a hacer más nada porque, primero, que ya es tarde, porque en verdad lo tonto ya son las 10. Y segundo, que quiero subiros el vídeo hoy, o sea que tengo que editarlo ahora ya, sí o sí. Así que nada, que me despido por hoy. Que muchas gracias por acompañarme en el vlog más de hoy. Ya sabéis que si os ha gustado, le podéis dar like y seguirlo a favorito. Suscríbete a mi canal si todavía no estás prenda, no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Y nada más, comenzó a sonarme y que nos vemos mañana en el vlog más número 28.